Hola, bienvenidos a Lockdown Economy, una iniciativa social sin fines de lucro del think tank Alter Contact, donde los verdaderos empresarios comparten sus experiencias. Mi nombre es Edna Romero y soy la anfitriona de entrevistas en Colombia y en español. Para el día de hoy tenemos un invitado, su nombre es Alejandro Prieto y es el propietario de Huevos Las Delicias SAS, un proyecto de gallinas ponedoras semicriollas con el componente innovador que incluye rotacional y manejo de forrajes para alimentación suplementaria de las aves. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Buenas tardes. Ok, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo inició este proyecto y dónde está ubicado? Nosotros estamos ubicados en el municipio de Castilla la Nueva, Vereda Cacayal, en el departamento del Meta. Tenemos una granja de una hectárea, en la cual estamos desarrollando nuestro proyecto. Este proyecto arrancó con una convocatoria, como les decía, del Fondo Emprender en el año 2018. Ya en el año de 2019, en julio del 2019, ya nos constituimos legalmente como empresa. Y ahí fue que en realidad nacimos y arrancamos. Alejandro, ¿qué hiciste en la parte comercial durante el confinamiento? Bueno, la parte comercial se puso muy dura porque dado que las grandes empresas productoras de que tienen 35 mil, 40 mil aves, se le cerró el mercado, tanto de exportaciones, tanto de distribución nacional. Entonces, ¿qué pasó? Se volcaron, por ejemplo, distribuir huevos al precio que fuera con tal de no perderlo. Entonces, pues eso. Nos tocó bajar precios 30, 35%, pero nosotros, ¿qué hicimos? Trabajar y ser constantes para no perder nuestros clientes. Inclusive hemos trabajado parte del tiempo a pérdida porque el concentrado subió mucho, tuvo cuatro incrementos en el precio del concentrado, porque el concentrado tiene unos productos de importación que está dolarizado. Entonces, así ha subido. Sí nos quitaron en un momento dado clientes, pero volvieron a nosotros después de ya tener un balance y comparar la calidad y sabor. Entonces, cumplirle a nuestros clientes, que no desampararlos, que tuvieran la seguridad de que les estábamos cumpliendo con nuestro producto. Nosotros, si ustedes se tomaron algún tiempo libre a raíz de esta pandemia. De ser una pequeña empresa, está estructurada para trabajar con toda la legalidad y nosotros estamos generando cuatro empleos. Cuatro empleos que es el gerente, el galponero, el contador y el asistente técnico. Además de trabajos indirectos, jornales ocasionales. Entonces,
No podíamos parar porque si no eran cuatro familias que se quedaban sin sustento. Entonces lo que hicimos fue antes trabajar más fuerte para no dejarnos quebrar. Sí, ¿cuál es, es la perspectiva para los próximos meses? Bueno, nuestra perspectiva para los próximos meses es, primero que todo, ir explotando herramientas de comercialización que han surgido como ruedas de negocios. Hemos participado en ruedas de negocios que han traído sus frutos de pedidos, todo eso. Hemos participado en los mercados campesinos virtuales. Ya tuvimos uno hace 8 días, fue excelente. Este próximo fin de semana vamos a participar en otro mercado campesino virtual y semipresencial. Entonces, y además de para seguir teniendo canales de comercialización y distribución, ¿qué viene para nosotros? Que nos tenemos que ampliar. Nos tenemos que ampliar porque nosotros desarrollamos un proyecto que ya está estructurado con todas las de la ley y con todos los requerimientos, como es la certificación de granja avícola biosegura, como es el registro ICA, cumpliendo toda la normatividad, no solamente en la parte ambiental, sino en la parte fiscal y laboral. ¿Pero qué nos hemos encontrado? Que nuestra fuerza productiva tiene que aumentar para generar unas ganancias, porque ahorita estamos trabajando para sostenernos apenas. Entonces tenemos que ampliarnos en un 50 o en un 100%, que podemos seguir produciendo con la misma los mismos costos de infraestructura que tenemos. Entonces queremos emplearnos en uno o dos galpones que los hacemos con materiales de nuestra región, con guadua. Aquí en la finca tenemos mucha guadua y así construimos nuestros galpones. Y la idea es hacer otros galpones iguales. Tendríamos que comprar 2.000 gallinas. Eso es... tenemos que modernizarnos, ¿sí? Tecnificarnos un poquito más en el pesaje. Entonces tenemos que comprar una máquina clasificadora de huevos, ¿sí? En fin, esos son nuestros retos que vamos desarrollando para este futuro inmediato. Si tuvieras tres necesidades o requerimientos en donde ustedes necesitaran ayuda, ¿qué es lo que ustedes pedirían? Claro que tenemos las necesidades. Tenemos las necesidades, como te decía, para ampliarnos. Tenemos una necesidad económica, ¿sí? Que solamente para los galpones, fabricándolo nosotros con nuestros materiales, ya comprando otros materiales como teja, en fin. Y el pie de cría de las gallinas, estamos hablando de un aporte económico como de entre 50 a 60 millones de pesos, porque tenemos que también ya comprar una máquina clasificadora, porque si ahorita clasificando 41 mil huevos a mano, estamos pesando a mano, ¿sí? Entonces, eso ya se vuelve imposible, ¿sí? Entonces, esa es una necesidad que tenemos. ¿Para qué? Para seguir ampliándonos y no dejar caer esta empresa que nació de la nada, nació de un proyecto de emprendimiento. Entonces, queremos es
seguir adelante. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos buscando recursos porque como pequeños campesinos ir en este momento a pedir un crédito de 60, 70 millones de pesos, pues es un suicidio en, en esta época de crisis. Entonces, no solamente nuestras necesidades son estas necesidades económicas, sino unas necesidades en tecnificarnos, conocer experiencias de granjas y proyectos similares en el mundo de los que podamos retomar e implementar cosas. Nosotros estamos haciendo, pues, de todo modo muy juiciosos el compostaje también, ¿sí? Pero entonces, como digo, no solamente recursos económicos, sino estas necesidades de conocer proyectos similares y tecnologías. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tocando puertas. Estamos investigando a ver dónde podemos tocar para buscar unos recursos. Ya nos, por ejemplo, nos acabamos de inscribir en un programa que sacó el Ministerio de Agricultura de Colombia, que se llama un programa Juntos por el Campo, donde esto está manejado por una ONG que se llama Colombia Siembra en Mí. Entonces, ahí estamos inscritos a ver qué logramos. A través de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, estamos pendientes de que haya un cupo para poder participar en un programa que tiene también la FAO y Ecopetrol. También nos estamos inscribiendo en una convocatoria que acaba de salir esta semana, se llama Créame, es una incubadora empresarial, y esta convocatoria la está haciendo Créame y Ecopetrol. ¿Para qué? Para las empresas que se quieran reinventar. Entonces, ahí estamos tocando puertas. Y también, a través de esta entrevista, quiero tener acceso al Grupo Global de Estudio para el Desarrollo de las Naciones Unidas. También estamos tocando puertas ahí, porque, como diga, les digo, estamos buscando unos recursos, estamos buscando conocimiento de tecnología, de experiencias, para que esta pequeña empresa, Huevo Las Delicias, que nació de una convocatoria con recursos de un capital semilla, salga adelante, se fortalezca y en ningún momento dejarnos caer por crisis. Entonces, estamos empeñados en seguir adelante, estamos tocando esas puertas y vamos a seguir buscando oportunidades para salir adelante. Muy bien, Alejandro. Creo que esa es una iniciativa muy importante para cubrir todas las necesidades ahorita en estos momentos de crisis por efecto de la pandemia. Me parece interesante lo que dices. No sé si quieras darnos algún último mensaje a los empresarios que en estos momentos te están, o toda la comunidad que te está viendo. ¿Qué les quisieras decir, un mensaje motivacional a esas personas que de pronto están pensando, no sé, en cerrar su empresa? ¿Qué mensaje les darías tú, ese mensaje motivacional, para que les puedas dar ideas para crecer? Bueno, yo les diría que hay que tener en cuenta que las oportunidades las hay en la vida. Uno tiene que encontrárselas y decir, la quiero,
Entonces hay que luchar por esa oportunidad como le hicimos nosotros acá, que luchamos por un capital semilla para arrancar esta empresa. Y en estos momentos de crisis no podemos darnos por derrotados. Las oportunidades las hay que buscarlas, hay que salir a buscar, a tocar puertas. ¿Para qué? Para que nuestros proyectos salgan adelante, sea pequeña, grande, mediana empresa. Hay que buscar en el mundo los recursos, ¿sí? Hay muchas organizaciones que de acuerdo a nuestro tipo de empresa nos pueden ayudar. Entonces, no nos demos por vencidos. Busquemos, seamos perseverantes, sudémoslas, pero no tiremos la toalla. Entonces, los invito a eso, a seguir adelante, a buscar iniciativas y reinventarnos. Reinventarnos para que no nos saquen del mercado en el proyecto que tengamos. Ok, Alejandro, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, señora, muchas gracias a ustedes y los invito a seguir adelante y a buscar las oportunidades para reinventar nuestras empresas. Gracias. Ok, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. En estos momentos no duden en ponerse en contacto con Alejandro. Si no puede encontrar su información, puede contactarme o dejar un comentario debajo de este video. De igual manera, Alejandro, te invito que puedas compartir este video una vez lo tengas por tus redes sociales, o puedes revisar este video por nuestra página lockdowneconomy.org, ¿vale? O en nuestros canales de YouTube. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Vale, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias.